Distancia de seguridad, gel hidroalcohólico y mascarilla son elementos que forman parte de nuestro día a día y también en la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo para disfrutar de un teatro seguro. En el último día continúan los estrenos absolutos, como el de Amigo Félix, de la compañía burgalesa Teatro Atópico. Un recuerdo y homenaje al naturalista y divulgador Félix Rodríguez de la Fuente en el 40 aniversario de su fallecimiento. Desde la compañía se muestran satisfechos con el resultado de su primera representación. Una alegría inmensa por haber estrenado, porque todo ha ido muy bien. Y bueno, ahora esperamos que sea el primero de muchas actuaciones y de un camino lleno de éxitos. Yo creo que a nivel teatral el objetivo se cumple, la obra entretiene, emociona, educa, y yo creo que el mensaje se traslada, espero que más a los niños, que son nuestro futuro inmediato. La verdad es que ha estado maravilloso, sí, sí, cuando acabas y encima les ves, dices, es que ha llegado, ha gustado, o sea, objetivo cumplido. Sí, el mensaje ha llegado al corazón de los asistentes y la obra ha gustado. Así lo muestra la participación activa del público y los aplausos interminables con todos en pie al finalizar la representación. Humor y concienciación por el planeta para un público familiar que ha hecho las delicias de pequeños y mayores. Espectacular, increíble, no sé, es que estoy sin palabras, pero es un mensaje muy bonito y tendría que llegar a más gente. Pero es que es una maravilla. Una obra que aúna concienciación por el planeta, sueños, magia y humor. Una aventura en el bosque, una noche de luna llena, en la que se tienden puentes entre los seres humanos y los animales, en la que el hombre y la tierra están juntos de nuevo.